Hola, buenos días para todas y todos. ¿Cómo amanecieron? Bueno, como decía Edwin, pues yo me dedico a escribir. Estamos desarrollando el componente editorial, la parte editorial, una etapa que prepara a los niños y niñas participantes en el proyecto Descubriendo mi Territorio para comprender y aplicar conceptos de las artes gráficas y editoriales, cómo se elabora un libro, cómo se arma un libro, el por qué existen los libros y qué función cumplen los libros para construir un mensaje y comunicarlo, pues, digamos, efectivamente, cómo se involucra la parte gráfica y qué pueden hacer los niños y niñas con las imágenes o con los textos que construyen para componer los fotolibros. Un fotolibro es un libro o una pieza gráfica en la que su contenido es mayoritaria o principalmente un contenido gráfico y en este caso fotográfico, lo cual hace que el fotolibro sea una herramienta preferible para llevar mensajes a lectores de una manera más, quizás más rápida y más concreta y muy emotiva. Y lo que me parece más importante es la parte activa, que en el fotolibro ellos son autores y son coautores y son co-creadores. Entonces, al ellos mismos hacer fotos y componer esas imágenes, están transmitiendo el sentir y una especie de orgullo y de realce de su propio territorio, de su propio contexto donde se mueven. Pues aprendí que los fotolibros pueden tener texto o solo fotos, que en los fotolibros las fotos que tomemos se pueden poner en cualquier parte de la página. Pues yo dibujé un árbol y lo dibujé porque quiero tomarle fotos a cualquier tipo de árbol que se aparezca en mi camino. No solamente están participando activamente en la construcción del dispositivo o del elemento comunicativo, sino que lo están haciendo desde su propio conocimiento. Y yo pienso que eso los está además transformando, al estar tomando conciencia de qué es lo que fotografían y qué es lo que quieren comunicar de su propia vereda, de su propio corregimiento, de sus sectores, del ecosistema en el que se mueven, de los otros seres con los que comparten, sus familias, sus animales de compañía, de la fauna o de los cultivos y la parte agropecuaria de la zona de la Florida. Ellos están tomando una conciencia del sector en el que viven, entonces están siendo no solamente los que construyen el dispositivo, sino que saben que ellos mismos están colocando como sujetos y protagonistas sus familias y su entorno. Alejandro, ¿para qué tomamos fotografías? Para recuerdos, para acordarnos de algo, para ver cómo era algo antes y ahora. ¿Y qué más? ¿Qué más se les queda? Aparte de la memoria, de recordar, ¿qué más? ¿Para qué más sería chévere la fotografía? ¿Para qué? ¡Excelente! Para expresar lo que uno quiera. Podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos a través de la imagen. En estas clases yo he aprendido a manejar la cámara, a tomar fotografías, qué es fotografía. Lo que más me ha gustado es tomar fotos, hacer creaciones con las fotografías y aprender más sobre la cámara. He aprendido que para enfocar el lente no tengo que hacer zoom, sino que tengo que correr la cámara para adelante o para atrás según lo que necesite tomar. Me gustaría tomarle fotos a animales, porque algunos animales están en vía de extinción y a veces no tienen quien le tome fotos o le ayude. Lo que más me gusta de aprender fotografía es que puedo grabar, tomar fotos y
aprender. Estoy aprendiendo mucho sobre todos los tipos de textura, textos, sobre todo el tipo de fotos. ¿Diagonales? No. Sí, diagonales, en picada, contrapicada, la composición. Lo que me gusta de la naturaleza es su diversidad, los animales que tiene y todas las cosas. Formar a los muchachos desde tan jóvenes y darles la oportunidad de que entiendan que el asunto necesita estudio, que apropiarse de los valores que necesitan dentro del territorio, que la defensa de esa propuesta que tiene la Florida, por ejemplo, de recibir al visitante, de ofrecer un campo de distracción, de conocimiento, sea valioso para ellos, pero que además a la comunidad le ofrezca un valor agregado, parte de esa formación y parte de la reflexión de que hay que cuidar, de que hay que hacer respetar, y sé que en eso han hecho mucho hincapié y que hacia eso va dirigido el proyecto. Más que la fotografía, porque la fotografía es una disculpa, es un ejercicio cultural o práctico, pero en el fondo es el mensaje que uno quiere transmitir a través de eso. Es decir, no en vano estas propuestas de los ministerios y estas participaciones abren ese espacio para que comunidades como estas puedan florecer y ponerlos a considerar esas variaciones entre ciudad y campo y entre lo que tienen y lo que no tienen. Me parece que puede potenciar muchas posibilidades en ellos. Dentro del laboratorio Descubriendo mi Territorio, ya estamos a mitad de camino con este taller que estamos realizando. Consta de 10 talleres. Los dos primeros talleres que tuvimos fue sobre realización editorial con Gustavo Acosta, en el que ellos están aprendiendo cómo se hace un libro, en especial un fotolibro, porque ese es uno de los productos que va a salir de su trabajo fotográfico. Los siguientes tres talleres han sido sobre fotografía en general, sobre las técnicas de fotografía básica, que es lo que hemos estado aprendiendo en los últimos tres días. Y ellos están utilizando cámaras en este momento, están en salida de campo, están aprendiendo especialmente composición, empezando a realizar sus tomas conscientemente acerca de cómo se captura una imagen, cómo se realiza una imagen. Y posteriormente viene un taller que realizaremos en un área natural protegida, una reserva natural de la sociedad civil, con la compañía de Parques Nacionales, con Gilesa Ramírez, en la que estaremos hablando sobre lo que es la biodiversidad, la importancia de hacer fotografía de naturaleza, pero sobre todo el respeto que debemos tener a la hora de hacerla. Buenos días. Hoy vamos a explorar el territorio. Maravilloso que tengamos invitados. Vamos a tener la oportunidad de ir hasta una reserva. Generalmente nos hablan de las áreas protegidas, pero resulta que hay otro pedazo de bosque que no lo administramos nosotros ni somos los encargados de velar porque esa conservación se dé de la mejor manera, y son las áreas protegidas. Entonces, por eso la importancia hoy de ir a esa reserva, de que valoremos cómo la conservación privada también aporta a conservar la biodiversidad. Hoy estamos en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Quebrada Negra La Carmencita. Estamos haciendo aquí una visita en el marco del proyecto Explorando mi Territorio con laboratorios de fotografía. El tema central hoy es biodiversidad y una actividad que también nos permitieron hacer hoy, educación ambiental. Se complementa el trabajo de fotografía, ¿sí?, explorando el territorio con una biodiversidad tan particular como está en la cuenca alta del río Tun. Y básicamente enfocando dos grandes componentes. Uno, la observación, más la toma de fotografías, disminuyendo los impactos en esa actividad que estamos haciendo. Pero además, el otro componente, a disminuir riesgos. La actividad de hacer fotografía, de recorrer algún sendero o de recorrer este espacio, nos permite hacerlo de una manera segura, sin tener ningún contratiempo en términos de lo que representa la mordida de una culebra o de algún bicho que uno se encuentre de manera imprudente.
hoy caminamos desde el colegio hasta aquí, que es un poquito más arriba, donde estamos en una quebrada. Pues aquí venimos a tomar fotos, a investigar un poquito más sobre la fotografía, sobre los animales, lo que no tenemos que hacer con las cámaras, lo que tenemos que respetar a los animales, no hacer bulla y ya. El abuelo de mi esposo tuvo la visión de no destruir el bosque en donde él vivía, que es todo este bosque acá. La finca inicial eran 190 hectáreas. La importancia de esta reserva es conservar el ambiente, conservar el agua, el aire, el paisaje para las futuras generaciones. La vida moderna ha ido absorbiendo a las personas y ya los niños ni siquiera saben qué es el campo. Se ha perdido el contacto con la naturaleza. Ya viven en medio de cuatro paredes. Entonces es muy importante que sepan de dónde viene el agua, de dónde viene el aire puro, de dónde vienen los recursos naturales, de dónde viene la comida. El día de hoy he aprendido muchas cosas. He aprendido lo siguiente. Si uno ve un animal ahí cerquita, uno primero tiene que alejarse un poquito y arrodillarse y luego acomodar la cámara y tomarle la foto. Y también, si es un pajarito, no hay que hacer ruido, sino hay que mirar y que hace silencio y así, y tomarla así. También he aprendido muchas cosas con esta cámara, mucho. Y lo que me gustó este día fue estar acá tomando fotos y venir acá a conocer todo este territorio. Hoy le tomé foto a un ciempiés, a unas flores, le tomé una mariposa y al bosque. Con la metodología no hay resultados muy rápidos. Cuando los niños reciben por primera vez las cámaras, se enfocan a tomar fotografías, selfies, al compañerito, al otro compañerito, ¿sí? Y pasados dos, tres talleres, ya uno ve a los niños enfocados a la naturaleza, a tomar la foto de una flor, de un insecto. Entonces ya uno ve a los niños manejando desde la macrofotografía hasta el paisaje, ¿sí? Y ya se aíslan de esos escenarios donde están desconectados de lo que está alrededor de ellos. Descubriendo mi territorio a través del arte es un proyecto que integra la fotografía de naturaleza, la producción editorial, la educación ambiental y la realización artística. Con niños y niñas entre los 10 y los 13 años, desarrollamos los laboratorios de fotografía de naturaleza en la Escuela Villa Álvarez del Corregimiento de la Florida, cuenca alta del río Otún. Es muy gratificante ver en nuestros niños y nuestras niñas no solamente aprender de manera técnica lo que es la fotografía, sino vivirla. Cómo la diversidad la pueden llevar a una fotografía, pero también cómo la pueden plasmar en sus memorias, en sus conocimientos y llevarla a las personas que no habitan nuestro territorio. Con diferentes salidas de campo realizadas en áreas naturales protegidas y reservas de la sociedad civil, pudimos entablar un diálogo entre la naturaleza, la cámara y los niños, los cuales a través de sus propuestas artísticas desarrollaron en conjunto un fotolibro y una exposición que será exhibida en diferentes lugares de su territorio.